Es una construcción social, por lo tanto, están en entera libertad de elegir el sexo que quieran, sin atarse para nada a las reglas de la biología. Les indican que pueden tener gestos, ropa propia del otro sexo. Esto confunde a los niños y les crea un conflicto en su psiquis. Yo, Valoranto primero, rey absoluto de Valorandia, adhiero absolutamente a las palabras del gran Manini Ríos. ¿Manini en un espectáculo para las infancias? Sí, es un razonamiento bastante infantil y con bastantes errores conceptuales. Y decreto que a partir de este instante queda prohibido todo lo que está entre una cosa y la otra. El rey ha hablado. ¿Y cómo la vida es sabia? Como la vida es sabia, al poco tiempo llegó el príncipe Valorico. El príncipe Valorico nació para enseñarle a su padre que entre una cosa y otra existen un montón de cosas. En su honor cada año se celebra la fiesta del entre. Así que la comparsa, ¡entre! Yeah.
Celestina. Y Rosiña. Deja hablar, Celestina. Me gusta estar con Rosiña, pero no abandono a Celestina. Cuando llegué a la escuela, la maestra me pidió que hiciéramos dos filas. Rosiña me esperaba la fila de las balonillas y Celestina la de los balones. Y yo no sabía qué fila ponerme. Me quedé así, entre las dos filas, siempre entre. Vamos, balonico, la fila de los balones. No, pero es que yo no me siento balonilla. Estoy medio grandecito, pero todavía sos un balonillo. No, que no me siento balonillo, que no me gusta mi nombre, no me gusta esta ropa que tengo puesta y no entiendo por qué las balonillas y los balones no podemos usar una túnica verde, por ejemplo. No se puede usar ni mencionar ese color en esta escuela. Solo el blanco, el negro, los colores primarios y los que surjan de la mezcla del blanco y el negro. El resto de los colores no se pueden mezclar entre sí. Me voy para allá. Vos podés ir para donde vos quieras. Sí, pero vení conmigo, Valerico. Que no me llamo Valerico, no me digas ese nombre. No me gusta esta ropa que tengo puesta. Desde aquel día, para todo el reino, Valorico siguió siendo Valorico y los rumores empezaron a rodar por las calles del reino. Solo en su imaginación podía ser quien realmente quería ser y vestir como quería vestir. Valorico cada vez jugaba más con Rosiña, pero también jugaba conmigo. Fue ahí que armamos un equipo de tres. Ahí comprendí que en el mundo de la imaginación todo era posible. Decilo, Celestín, decilo. Bueno, a veces jugábamos los tres con la balonota y otra vez bailaríamos. Pero en el mundo real la cosa es un poco más difícil. ¿Cómo que no querés que te digan Valorico? ¿Cómo que no querés ser Valorón? Ah, no. ¿Querés salir con una flor de la cabeza? ¿Querés salir de pollera? Me vas a enloquecer, Me vas a enloquecer. Resulta que ahora, a esta altura de mi vida, mi hijo Valorico no es mi hijo, es mi hija. Bueno, si no me siento feliz en un cuerpo de un valorón, me imagino que sería una valoriña en un cuerpo equivocado. ¡Hijo! ¡Hijo! Nadie que nace valorón quiere dejar de serlo, nadie, hijo. Ser valorón es un orgullo. Sí, es un privilegio que a mí no me hace para nada feliz. Si no querés que te digan valorico, a ver, ¿cómo querés que te digan? Príncipe, basta. No sé, primogénito. ¿Valorica? Antes muerto, ¿sabes? Nunca voy a llamar a mi hijo así, en tetero. Merezco ser llamada como yo lo sienta. Y quiero que se refieran a mí con el pronombre ella, porque no conozco otra cosa que exista entre ser un valorón y ser una valoriña. Aunque a veces a mi imaginación llega una palabra rara, pero hermosa. ¿Qué palabra? Ella. ¿Ella? Ella no existe. No, acá lo que existe son las leyes, las que hago yo. Te voy a explicar una cosa. Están las cosas, ¿verdad? Las cosas tienen un nombre. El nombre de las cosas es lo que le da el valorénimo a las cosas, ¿entendés? El valorénimo. Masculino, femenino, femenino, masculino. Los artículos, los pronombres no se tocan. Tampoco se puede ir por la vida inventando palabras que no se ajustan a lo que indica la real valoría de letra. Palabra de Valoroto primero. Un rey. Bien, Valoroto. Thank you.
y el juego es así. El momento, esa canción para decir valores, valoreta. Y los que están de esta mitad, para este lado, para levantar los brazos bien alto así. ¿Están escuchando? A ver, ¿pueden probar un poquito más? Y los que están de la mitad, para este otro lado, vamos a levantar los brazos cuando dice valores, valorín. ¿Qué lo han sido? Muy bien, ojo, atentos, atentas, atentos, porque cuando llegue el final de la canción, nos vamos a dar un abrazo enorme y apretado por la persona que tenemos al lado. ¿Qué lo han sido el juego? ¿Sí? Muy bien, podemos jugar. Por eso, tenés que escuchar y ser.
Persona pueda llamarse como desee.
pero que mi padre no sé qué. Tu padre está muy enfermo, pero créeme, él te entenderá. No, él no me entiende, nunca me va a entender. Sí, te voy a entender. Sí, sí, papá. Entonces, para que el reino se va a llenar todo de monstruos, de poderes. Y de monstruos, y de monstruos, y de todo lo que podamos imaginar. Y el reino va a llenarse de colores. De todos los colores de este mundo. ¡Qué lindo como es mi sueño! ¿Soñás colores? Siempre soñé colores. Thank you.
para todas las familias ni para todas las infancias. ¿Pueden sentir que esta historia es ajena, extraña o hasta improbable? Pero esta historia es una historia nuestra, porque es la historia de alguien. En algún lugar del planeta Tierra, en este preciso instante, alguien descubre lo que es. Entonces, yo descubro, me descubro a mí mismo. Sí, porque toda historia que modifique el mundo en el que vivo, esa también es mi historia. Thank you.
Yeah, bye.